Bon dia, companyes, companys. Gràcies per estar aquí. Gràcies per omplir de gom a gom i fins i tot al carrer aquestes cotxeres. Gràcies per treballar cada dia als vostres centres de treball per aconseguir que la gent a casa nostra pugui viure en millors condicions. Perquè això, companyes i companys, és el que feu vosaltres cada dia. És el que odien les dretes. És per el que les dretes ens odien tant. Per la vostra feina, pel vostre treball, per intentar que cada dia les vostres companyes i els vostres companys puguin viure en millors condicions. Vosaltres, companyes i companys, sou la millor gent d'aquest país. No hi ha ningú que dediqui les hores que dediqueu vosaltres per aconseguir que aquest país pugui viure en millors condicions. I per això, justament per això, us vull fer un prec. Jo ja sé que els que esteu aquí, que les que esteu aquí, de manera molt majoritària, ja sabeu què heu de fer. Jo ja sé que teniu clar que el 23 hem d'omplir les urnes. Però aquesta assemblea ha de servir per multiplicar la nostra veu. Dilluns, a l'hora d'esmorzar, dilluns, quan tinguem d'anar a l'escola o quan tinguem d'estar fent un cafè al bar, companyes i companys, hem d'aprofitar per dir-li a la gent d'aquest país que és l'hora de mobilitzar-se, que és l'hora d'amargar el dia 24 a la dreta i a l'extrema dreta, que és l'hora de defensar aquelles coses que tanta feina ens ha costat guanyar durant aquests últims temps. I sí, estem aquí. I estem aquí, a més, acompanyats dels que volem estar acompanyats. Dels partits polítics amb els que hem estat treballant durant aquests últims 4 anys. No ha estat fàcil, ha estat molt difícil, molt complex. Per això ho estem defensant. Jo no vull que aquest país torni a fa 4 anys, perquè no vull que les pensions es revaloritzin al 0,25%. Algú s'ha adonat que un pensionista que tingui una pensió de 1.000 euros amb la norma anterior, la revalorització de 35 euros a l'any i amb la nova norma són 1.190? Hem de deixar que això torni enrere? Ens hem de creure els mentiders que diuen que han votat a favor de la reforma de les pensions? Però com es pot tenir tanta barba? No ha votat por ni 1.000 vegades 1.000 mentides. És mentida. No ha votat a favor de la reforma de les pensions. No és veritat. Companyes i companyes. Però tampoc ens hem de quedar només aquí. Els joves, per cert, que aquesta assemblea hi ha molta gent jove, hem fet una cosa importantíssima que mai s'havia fet amb un acord de pensions, que és que hem assegurat el sistema fins l'any 2050. I no hem assegurat fins l'any 2050 perquè hi ha un pla de finançament per a la Seguretat Social que es revisa cada 3 anys, que és viable i que servirà per pagar
no només les pensions d'avui, sinó les pensions de demà i fins a l'any 2050. I això és el que no volen. I sabeu per què no volen? Perquè la ciutadana no vol pagar. Les empreses van signar la primera part de la reforma, van signar l'augment de les pensions, però quan arriba l'hora de pagar, es van desmarcar. I no és que tinguin de pagar els empresaris. Aquesta història que expliquen que nosotros pagamos la ronda, que habéis oído a este señor de los autónomos de la COE, que los empresarios pagan la ronda. No, no, la ronda, la nuestra y la de ellos, la pagan los trabajadores y las trabajadoras de este país con su sudor cada día las empresas. Es increíble. Los beneficios de las empresas es el fruto de nuestro trabajo, compañeras y compañeros. Por eso, no os equivoquéis. Si ganan, nos van a quitar el sistema de pensiones tal y como lo tenemos. Y fue un proceso dificilísimo. La Comisión Europea le ha costado mucho tragar. ¿Y sabéis por qué tragaron? Gracias a nuestros amigos franceses. Su huelga, la huelga de las pensiones de Francia, fue la que obligó a la Comisión Europea, para no extender las movilizaciones, a tratar con el acuerdo de pensiones que habíamos llegado en España, porque si no, no hubiéramos llegado al acuerdo de pensiones. Y habéis oído voces, o no lo habéis oído hablar de la edad de jubilación llevada a los 72 años. Pero no lo habéis oído ahora solo. La señora Cuca Gamarra, que miente más que habla, la señora Cuca Gamarra hace meses que planteó llevar la jubilación hasta los 72 años. Pero el señor Feijóo, no hace muchos días, dijo: a mí me gusta la reforma de Macron. En esta especie de historia que la ultraderecha y algún mal informado que no es de ultraderecha, que es un poco tonto, ha intentado trasladar que las organizaciones sindicales españolas somos nada porque nosotros hemos firmado y en Francia están haciendo movilizaciones. ¿Sabéis cuál es la diferencia básica entre el sistema que nosotros hemos acordado y el sistema francés? En Francia, para jubilarte con el 100% de la pensión, tienes que tener 43 años cotizados. En España son 38 años. Y dicen: no, es que en Francia se puede jubilar a los 64. Y nosotros no podemos jubilar a los 62. La cuestión es: ¿con qué cuantía de pensión te jubilas? Si os dais cuenta, la edad de jubilación de España, más los 5 años que tiene de más el sistema que se implanta en Francia, o sea, el que le gusta a Feijóo, son 72 años. 38 más 5, 72 años. Por eso, compañeros y compañeras, lo hay que hablar en las fábricas, lo hay que hablar en los centros de trabajo, lo hay que hablar en las oficinas. La gente tiene que ser plenamente consciente de lo que nos jugamos en este proceso de elecciones sindicales. Compañeros y compañeras, hemos avanzado más en estos últimos 3 años que jamás se había hecho en este país en una legislatura. Y hemos de ser plenamente conscientes de que este avance que hemos hecho en los 3 años y medio últimos se nos puede ir al garete, porque tenemos otra cosa que hacer, o porque no nos gusta una cosa, o porque no nos gusta otra cosa. ¿Qué pasa con las personas que tenían un contrato temporal y tienen un contrato indefinido?
más de 3 millones de personas en nuestro país. Hay que continuar mejorando, cambiando aspectos de las relaciones laborales de nuestro país, por supuesto que lo hay que hacer. Pero esta victoria es una victoria importantísima para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Compañeros y compañeras, la ley Rider, la ley del teletrabajo, qué poca memoria tenemos. ¿Os acordáis cuando por 3 días, por 3 veces consecutivas que cojas la baja en un año, te podían despedir? Se nos ha olvidado a todos. Creo, sinceramente, que hay tantas razones y tantas razones, y estamos tan cargados de razones, compañeros y compañeras, que esta batalla no la podemos perder. Mirad, desde el sindicato, yo no recuerdo nunca que hayamos tenido una posición tan clara en relación con las políticas de ningún gobierno. Y no es casualidad. ¿Sabéis por qué la tenemos? Porque pensamos en la gente. Pensamos en los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. No pensamos en las siglas del sindicato, ni en ninguna fuerza política concreta. Pensamos en nuestra gente y en sus derechos. Estas elecciones van de eso, de poder mejorar a partir de la base que hemos conseguido nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales. Esa es la cuestión fundamental, compañeros y compañeras, que tenemos que conseguir, que vamos a conseguir el día 23 en las urnas. Que no nos expliquen más cantineras. Esa es la realidad pura y dura. A eso es a lo que nos enfrentamos todas y todos el día 23 en las urnas. Y repito, y lo diré más veces, vosotros podéis mover a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. La gente cree en vosotras y en vosotros. La gente sabe que cuando vais a la fábrica no los engañáis nunca, porque al día siguiente tenéis que volver y vais a desayunar con ellos. Tienen confianza en vosotras y en vosotros. Por eso esta asamblea no es para convencidos, es una asamblea especialmente dirigida para que el lunes en los centros de trabajo estos sean los temas de conversación. La gente no acaba de darse cuenta de hasta qué punto estas cuestiones tienen interés, son importantes. Me explicaba la compañera Amparo en el hospitalet, en la mesa donde ella vota, que estaba a la mesa y en las mesas acaba creando buena relación, buen rollo, explicándose la vida. Y uno de los chicos que estaba de vocal explica que estaba muy contento porque había acabado de recibir la subvención para un joven, para la vivienda de un joven, para la alquiler. Y estaba contento. Le habían ingresado 3 meses de subvención. Cuando se cerraron las urnas y llegó la hora de votar, ¿sabéis lo que dijo? No, yo no voto, no me representan. Pues vas apañado, guapo. Esta es la realidad que tenemos que cortar, compañeros y compañeras. Y que la tenemos que cortar de raíz, de donde estamos y creen en nosotros, que es en los centros de trabajo, en las fábricas. Hay personas que no creen en casi nada, pero creen en vosotros. Es más importante
ese trabajo vuestro en los centros de trabajo que cualquier historia que podamos hacer en cualquier medio de comunicación. Por eso yo, compañeros y compañeras, os quiero pedir que hagamos ese esfuerzo. Porque efectivamente hemos avanzado. Salario mínimo interprofesional, 1.080 euros. Y diréis, pues vaya mierda. Y es verdad. No es el salario con el que pueda vivir una persona. No es el salario con el que pueda vivir una familia. Pero desde el año 16, compañeras y compañeros, lo hemos subido un 64%. Y queremos que el Estatuto de los Trabajadores recoja la revalorización automática del salario mínimo interprofesional con el 60% del salario medio de nuestro país. Que por cierto, el 60% del salario medio de nuestro país son en estos momentos más de 1.200 euros, no son 1.080. Pero hombre, ¿alguno de vosotros se ha parado a pensar si vamos a poder hablar de eso con un ministro de Trabajo de Vox? Pues es de lo que estamos hablando. Imaginaros si tiene importancia lo que estamos haciendo hoy aquí y pasar este rato de calor. Compañeros y compañeras, hay que construir el futuro a partir de esta base. No podemos permitir que este vendaval de tonterías nos lleve por delante los derechos que tanto nos ha costado, construir. Y por eso apelo a vuestro trabajo. Por eso apelo a vuestro interés. Por eso esto no se tiene que ver desde una perspectiva partidista. A mí me hubiera gustado mucho que cuando Comisiones Obreras y la UGT le planteamos a los partidos políticos hace un mes y medio que nos dijeran si iban a respetar los acuerdos a los que habíamos llegado las organizaciones sindicales y empresariales, me hubiera gustado mucho que nos contestaran que sí. Aunque después hubiéramos sabido que era mucho más difícil construir. Pero es que no nos han contestado. O mejor dicho, nos han contestado. El señor Feijóo habla de la mochila austriaca. Que no sé muy bien si sabe lo que es la mochila austriaca o no, porque Ciudadanos, que es el padre de la mochila austriaca, alguna vez con los máximos dirigentes tuve la ocasión de hablar y preguntarles y no tenían ni puta idea de lo que es la mochila austriaca. Pero, compañeros y compañeras, la mochila austriaca es el despido libre y gratuito en un país como el nuestro. Eso es la mochila austriaca. Luego dice que no, que va a respetar sustancialmente la reforma que hemos acordado. ¿Qué es sustancialmente? Yo puedo entender que alguien diga que si no cambian las circunstancias lo va a respetar, porque efectivamente en 4 años pueden cambiar las circunstancias, pero que nos digan que la va a respetar sustancialmente, ¿qué es lo sustancial? Para nosotros lo sustancial es todo y más cosas que faltan. Pero es todo. Por eso estamos haciendo estas asambleas, estamos trabajando desde la base del sindicato para imponer derechos que hemos conseguido. Compañeros y compañeras, Camilo ha dicho antes, no es difícil,
podemos llegar a las 35 horas semanales en esta legislatura tranquilamente. Ya toca que lleguen las 35 horas semanales por ley. Es necesario que haya una reducción del tiempo de trabajo. En ese camino que tiene nuestra organización de llegar a los 4 días de trabajo a la semana, en ese camino de las 32 horas semanales que empezamos hace años, y como siempre cuando los empezamos, compañeros y compañeras, no hay manera. Nos dicen de todo, pero R que R van cayendo. Van cayendo las mejoras y los derechos para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no? Desde el año 84 no ha habido reducción de jornada en nuestro país legalmente. Solo la que ha venido a través de los convenios, y en los últimos años prácticamente los convenios colectivos no han movido la reducción del tiempo de trabajo. ¿Cuánto más producimos en nuestras empresas de lo que producíamos en el año 84? ¿Quién se ha llevado los beneficios? ¿Cuánto más de trabajo se hace con menos gente en nuestro país? ¿Por qué no se puede repartir esa riqueza con los trabajadores y las trabajadoras? ¿Y por qué no se puede repartir el tiempo del trabajo para que muchas personas que están en desempleo en nuestro país puedan tener derecho a un puesto de trabajo? Es razonable. Y compañeros y compañeras, necesitamos que los servicios de empleo funcionen. En España los servicios de empleo no funcionan. Las personas que están en desempleo no se las atiende, no se les hace el currículum. Son un número y hay que acabar con esa situación. Cuando una persona va al desempleo en nuestro país, tiene que tener orientadores suficientes para que puedan tener un proceso que les ayude a poder encontrar trabajo. Porque si no, lo hacemos, compañeros y compañeras, acabaremos como están en Castilla y León, que la extrema derecha dice, en Castilla y León no hay parados, lo que hay es bajos que no quieren trabajar. Que es a lo que quiere llegar la extrema derecha, porque con ese discurso nos quitarán el mínimo vital, porque con ese discurso irán quitándonos todos y cada uno de los derechos sociales que hemos conseguido. Y mirad si son cínicos y falsos. Dicen no a la migración, pero después lo que hacen en algunas zonas de nuestro país es justamente lo contrario. Eso sí, quieren que vengan numerados. Les gustaría, como han intentado hacer en el caso de La Fresa en Huelva, les gustaría que en lugar de vivir en nuestro país tuvieran un ferry para traerlos y llevarlos cada día, porque es así es como quieren a los emigrantes en nuestro país vos. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, también os quiero pedir plena solidaridad. Todos hemos emigrado en algún momento. La gente que emigra no emigra por placer, emigra por necesidad. Y tenemos que conseguir plenamente la igualdad en nuestro país, en condiciones de trabajo y desde todos los puntos de vista. No son mejores ni peores que nosotros, somos iguales. Tenemos que conseguir que todos y todas seamos iguales. No nos quieren quitar nuestro puesto de trabajo como nosotros cuando emigramos a otros sitios. No fuimos a quitarle a nadie su puesto de trabajo. Compañeros y compañeras, en estas elecciones, es verdad, también nos jugamos parte de nuestra libertad. Y no podemos dejar de decirlo. Yo quiero vivir en un país
donde cada uno se quiera como le dé la gana. ¿Es que a mí me pide alguien algo porque una persona se quiera como le dé la gana? ¿Me quita algún derecho a mí? No, compañeros y compañeras. No nos quita ningún derecho. La libertad es un derecho que se tiene que poder ejercer individualmente. Y estos sinvergüenzas quieren acabar con la libertad. Por eso van buscando colectivo tras colectivo. Eso ya sabemos también cómo se hizo en Europa. Las mujeres, negar la violencia machista asesina es un crimen. Y la niegan cada día. ¿Vamos a permitir que todo lo que hemos avanzado para que las mujeres y los hombres seamos libres e iguales vaya hacia atrás? Se están cargando los puntos lila porque no nos gusta el lila. No, se los están cargando porque son puntos de libertad, compañeros y compañeras. Hay que pararles los pies. Hoy es un colectivo, mañana es otro colectivo, pasado será otro y finalmente seremos todos. Esta campaña que lleva lanzando desde hace tiempo esta colla de mamarrachos contra las organizaciones sindicales, ¿por qué pensáis que es? ¿Por qué pensáis que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las redes sociales, aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándole come gambas? Él es un puto come mierda. Que podamos ir a un restaurante, eso es lo que les molesta. Que los trabajadores y las trabajadoras de este país podamos ir a un restaurante, ¿qué les molesta? Que podamos ir al teatro o al cine. No es una cuestión con los dirigentes, es una cuestión con la organización del sindicato. Ellos saben que somos imparables y por eso atacan de la manera que atacan, y evidentemente atacan a las partes más débiles, atacan siempre a las personas. No nos van a intimidar, compañeros y compañeras. Y les estamos viendo la cara. Ya no son hipótesis, son realidades. La censura ha vuelto a nuestro país. Hoy, ya según qué películas, en según qué municipios no se pueden ver. Hoy, ya no se pueden convocar manifestaciones LGTBI delante de según municipios, de según qué municipios, si no fuera porque hay una ley general que les obliga a tragar. O no se podrían llevar banderas LGTBI. Hoy eso está pasando, compañeros y compañeras. Y no podemos normalizarlo porque la extrema derecha no se puede normalizar. Esta historia que intentan algunos situar de que es una ideología más o es una ideología extrema, no. Es la ideología que quiere acabar con la democracia. Es la ideología que quiere acabar con la libertad. Es la ideología que acabó con la libertad y con la democracia en Europa, utilizando a la propia libertad y a la propia democracia. Por eso, compañeros y compañeras, no podemos quedarnos al margen. Es evidente que con la derecha y la derecha extrema, las lenguas van a padecer. Pero tampoco nos engañemos. Lo hacen con la lengua catalana, lo hacen con la lengua valenciana para dividir.
pero en el fondo lo que les molesta es lo que dice la revista. Lo que de la voz molesta es lo que digo al tenis. No es que siga en Canadá, es al que digo que les molesta. Compañas y compañeros, al que voldrían es que no pudiesen ni llegir ni pensar, porque ellos necesitan un pueblo que ni llegueixi, ni pensi, ni pugui anar a culturizarse, que pugui fer cultura cada día. Per això, jo us vull demanar a tots i a totes, escolteu, hi ha una dada probable. Que no, ningú no es quedi a casa. Que tothom vagi a votar, que voti en consciència, però que voti per defensar els seus drets. I vull aprofitar avui també, companyes i companys, abans de ser agraït als partits polítics que ens acompanyen la feina feta, però també els vull demanar que quan estigui en qüestió drets dels treballadors i de les treballadores ens ajudin com ho han fet a l'última legislatura. I si és possible, fins i tot una mica més i tot. Aquesta legislatura i el que hem aconseguit, companyes i companys, ha estat possible fonamentalment perquè a Espanya hi ha un govern plural d'esquerres. Que no us enganyi. I perquè hi ha hagut una majoria política plural d'esquerres al Congrés dels Diputats que li ha donat suport. Les dretes sovint diuen que això és el govern Frankenstein, que és el govern no sé què, que no s'entenen. Us diré una cosa, a mi m'agrada moltíssim tenir un govern d'aquestes característiques. El sindicat ens dona joc, ens dona vida, ens ajuda a poder treure drets pels treballadors i les treballadores. Si no, de què penseu que podíem avançar tant com hem avançat? Per tant, aquesta no és una fórmula negativa. És veritat que aquesta és la fórmula que decideixen els ciutadans i les ciutadanes amb el seu vot. I per tant, cadascuna de les forces representarà el que vulguin els ciutadans i les ciutadanes. Però en tot cas, la meva experiència al capdavant de la UGT és una experiència extraordinàriament positiva de tenir un govern de progrés, un govern d'esquerres, un govern compartit, un govern de coalició. Això no és un fet negatiu, és un fet que jo crec que és positiu i que ens ajuda a poder avançar com a organitzacions. Jo no puc ser més clar. Per tant, companyes, companys, som pocs. Nosaltres som molts. Ells volen mantenir els seus privilegis. Nosaltres volem que reparteixi la riquesa. Si us adoneu, la primera promesa que va fer el senyor Feijó a Barcelona, al Cercle d'Empresaris, no sé si us recordeu, la primera promesa que va fer és quan arribi treuré l'impost a la banca i l'impost a les elèctriques. A la banca i a les elèctriques. I la cosa és, si treu l'impost a la banca i a les elèctriques, en què pagarem el mínim vital? En què pagarem l'educació? En què pagarem la salut? En què pagarem les pensions? Però a més, de manera permanent i recurrent, diu, treuré IRPF a les rendes mitges. Mentida. A on governa, companyes i companys, només han tret
Impostos, només s'ha rebaixat impostos a les rendes més altes. I per cada euro que puguem deixar de pagar a les rendes mitges, el tindrem de pagar quan tinguem d'anar a fer una assegurança privada perquè no trobem una assegurança pública per poder atendre les nostres necessitats. No caiguem amb la trampa de la baixada d'impostos. La baixada d'impostos sempre va en contra de les classes populars. A votar perquè reparteixi la riquesa. A votar perquè els que tenen molt, que continuaran tenint moltíssim patiu, no tinguin tant i pugui arribar a la gent que no té res. Imagineu si tenim una tasca important a desenvolupar. Confiem en tots vosaltres per fer aquest treball. No us deixeu emportar per les enquestes. L'enquesta serà el dia 24, després que el poble hagi parlat. I si el poble parla, si els treballadors i les treballadores d'aquest país anem a votar, amb tota seguretat, el dia 24 començarem a construir un nou esglaó de drets i llibertats pels treballadors i les treballadores del nostre país. Endavant, companyes i companys, i moltes gràcies.